Síntomas de brujería en comida. Este tipo de trabajo es de los más asquerosos, es de los más repugnantes, ya que pueden provocarte enfermedad, pueden provocarte fealdad, pueden provocarte la separación de quien tú quieres y sobre todo, pues, te puede matar o te puede orillar a la soledad absoluta. Así que mucho cuidado de quién estás comiendo. Número 1, hinchazón en el estómago, en el vientre. Es como si hubieran metido algo. Te preguntan y te cuestionan si estás embarazada, pero no, vas al doctor, no encuentra nada, estás sana, estás simplemente inflamada. Entonces, es como pensar, bueno, tal vez es algo fisiológico, es algo mental, algo emocional, pero llevas años así. De hecho, hay un cierto dolor. Es como si algo recorriera por tu cuerpo o en esa zona, en esa parte. Al fin y al cabo, es un trabajo para hincharte. Es un trabajo para engordarte. A alguien simplemente no le agradabas. No le agradas en cómo eres o cómo estás. Si te consideras una persona joven, bella, hacia las personas, hacia alguna pareja, pues lo que al fin y al cabo lo que está provocando es hacer que te veas terrible, te veas fea. Así que la curación de ese síntoma y de todos los que voy a comentar, ya lo tengo, ya lo tengo. Es un té, es una pócima que tienes que tomar de 3 a 5 días para poder curarte, sanarte. Y los resultados son tan magníficos que son ya, son tan prontos que te va a espantar, te va a asustar, porque el resultado es exitoso. Síntoma número 2 y es tener piquetes por dentro, piquetes en el pecho, piquetes, sí, obviamente en el estómago, pero son piquetes continuos, que de repente estás tú enfocado en tu trabajo, enfocado en tu familia y de repente como que ah, te dio un piquete, te dio algo, como si alguien tuviera picado. Tu pecho, tu espalda, y es algo confuso. Y vas al médico y nada, no hay algo lógico que te puedan comentar. Esto sí se debió a través de una bebida, agua, esto es más relacionado a una bebida, literal. Entonces tienes que tomarte la pócima en cuanto antes. Número 3, y ese síntoma sí es muy peligroso porque el estómago se te pone completamente duro y frío. Hay una frialdad terrible, pero tratan de sobarte el estómago y sienten piedras. Esto es de lo más drástico y de lo más fuerte. Esto ya es una magia muy oscura que lo que busca es completamente quitarte la vida. Entonces, aquí es rápido, lo que tienes que hacer es tanto la infusión y tanto hacer lo que es un ritual que tengo en mi canal para destruir brujerías, que te lo dejo en la descripción. Así que este tipo de hechizos es literal para quitarte del camino. Es como un envenenamiento, pero es como una muerte lenta que va a provocarte a pesar de que el dolor es muy fuerte. Vas al médico y el médico te está diciendo que tienes algo en el estómago, que tienes piedras. O que tienes algún objeto, o que tienes cabello, cuando tu pregunta es ¿y cómo llegó ahí? Siguiente señal y bajas de peso. Cuando te consideras una persona de buena figura y de repente todo empezó a cambiar. Tu mirada, tus cachetes, tus pómulos empiezan a verse tan delgados que se te remarcan los huesos. Esto ya es una brujería, tal vez bebiste polvo de hueso o, bueno, otras brujerías más. Algo ya conjurado para literal irte dañando. Y por lo regular, esto viene con ciertos espíritus oscuros. Entonces, ante esa circunstancia, sí te ayuda el té, pero tienes que hacer una ceremonia más amplia. Y aquí, cuando tú ya estás en ese proceso ya de zombie, es muy probable que requieras la ayuda de un profesional para hacerte una curación y una liberación, porque sinceramente mucha gente no se ha salvado.
a través de este síntoma. Y esto completamente es de que tú lo comiste, tú lo bebiste. Siguiente señal, y esto puede llevarte a pensar que es algo fisiológico, porque puede ser un estreñimiento o una diarrea, pero estamos hablando que no es tan normal, porque tu resultado en el excusado no es algo normal. Puede haber sangre, pueden salir gusanos, y esto ya no es tan normal. Eso puede sucederle desafortunadamente hasta a tu bebé, puede sucederle a tus hijos pequeños. Y te cuestionas y te preguntas, pues bueno, ¿quién pudo haberles dado eso? Y eso puede ser hasta desde lo más básico, desde alguien con tanto coraje escupir la comida de alguien, de echarle algunos polvos mágicos que saben que es para eliminar, para erradicar, y se lo están dando a tus hijos. Entonces tienes que dejarle este ejemplo a tus hijos: no comer de nadie, no beber y no tomar de nadie, aunque sea un dulce. Un dulce puede venir completamente conjurado para dañarte, hechizarte. Eso se ha visto desde hace mucho tiempo, o sea, con el simple concepto de envenenar se ha visto en la historia, pero hoy en día pues no es tan fácil envenenar, porque pues lógicamente se enteran con un análisis, pero la brujería es difícil de distinguirla porque los doctores no la ven. Entonces mucho cuidado con tus hijos, porque esto puede ser desde lo más básico, pero realmente puede dañar completamente. Así que estos síntomas pueden ser desde lo más básico, desde un dolor de estómago, hasta adelgazarte, hasta cambiar tu apariencia, hasta andar como zombie porque pareciera como si fuera una droga. Puede venir a través de una droga esta brujería, pero al fin y al cabo lo que buscan estas personas pues es perjudicarte. Tal vez no buscan que tú mueras, porque pues les da más alegría verte vivo y decaerte. Así que para ello, cuando ya estás en el abismo, sí recomiendo una ayuda profesional. Pero si el momento es de solamente hinchazón, dolor de estómago, tal vez defecas con algún tipo de gusano o con algún tipo de baba, sí recomiendo que hagas la infusión, que ya lo tengo desde hace mucho tiempo, a mucha gente le ha funcionado, los ha curado, los ha limpiado, los ha energizado, porque también esa curación te hace una transformación mental, psicológica, emocional, te transforma para un bien. Así que mucho cuidado en donde comes, en donde bebes, porque la mayoría de veces, pues bueno, el marido se va y la mujer pues le hace un arrocito y una agüita con agua de calzón. Y al fin y al cabo, pues, si no termina sonso, termina en el hospital por una bacteria. Así que, pues, hay que tener mucho cuidado en donde uno come. Tal vez si uno no confía en su pareja o en su mamá o en su familia, pues, recomiendo cuando hayas comido, prepárate una infusión. Aunque sea, no sé, 5, 7 onzas, poquito, te lo tomas y listo. Así que me despido y te deseo el éxito total.